Tardes, amigos televidentes, sean bienvenidos a este nuevo programa de Agenda Universitaria. Yo soy Luis Landires y los voy a acompañar hoy también en este gran programa. Hoy vamos a tener un invitado muy, muy especial y es que es un ex estudiante de Derecho que actualmente se encuentra desempeñando un cargo súper, súper importante. Así que lo vamos a conocer en unos pocos minutos y también recordarles que vamos a tener diferentes programas hablando con nuevos invitados, con nuevos exalumnos de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, para que nos comenten un poquito acerca de cómo fue la experiencia de estudiar en esta universidad. A continuación, vamos a presentar al abogado Henry Taylor. Él es actualmente juez provincial de la Corte del Guayas y también es graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, para ser un poco más específicos, de la carrera de jurisprudencia. Abogado, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto poder estar en este programa de Agenda Universitaria y bueno, con el deseo de poder compartir algunas de las experiencias que, por supuesto, muy agradables de los estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Perfecto, abogado. Bienvenido una vez más y ya entremos un poquito en esta entrevista porque yo quiero conocer cómo fue su experiencia dentro de la universidad, cuál era su materia que más le gustaba, qué lo inspiró, por ejemplo, a estudiar jurisprudencia. Cuénteme un poquito más, abogado. Bueno, yo ingreso a la Escuela de Derecho en el año de 1986, ¿no? Ya hace algún tiempo atrás. Y bueno, mi motivación para estudiar Derecho pues era siempre una afinidad a los aspectos de justicia, de equidad, ¿no? Siempre tuve una inclinación hacia los aspectos de que las cosas debieran ser de una manera ordenada, de una manera correcta. Entonces eso me motivó a estudiar el área de las leyes. Entonces, claro, cuando yo ingreso a la facultad de Derecho, me llamó mucho la atención que eran pocos estudiantes. Cuando yo ingreso, siempre se ha llevado por ciclos, ¿no? La carrera, eran 12 ciclos en ese entonces, y cuando ingreso primero al preuniversitario, habían alrededor de 200 aspirantes, pero de esos 200 tenían que quedar nada más que 100. Entonces, claro que generó toda una tensión, porque era la mitad, ¿no? Que Claro. quedaba sin ingresar. Y cuando ya ingresé, me di cuenta, pues, que en los últimos ciclos, en el duodécimo ciclo, resulta que recibían clases 5 estudiantes, 6 estudiantes. Entonces, y no es que había pandemia, pues no, Claro. sino que ese era el número de estudiantes que finalmente se graduaba. Es decir, había un proceso de selección muy intenso, muy riguroso, extremadamente riguroso en ese tiempo que me tocó estudiar. De hecho, pues cuando yo ya llegué al duodécimo ciclo, pues ahí llegamos alrededor de 22, 23 estudiantes, que es la promoción a la que pertenezco, ¿no? Abogado, con su experiencia al momento de haber cursado esta carrera en la Universidad Católica, ¿usted cómo lo podría definir también con lo que nos acaba de decir que los graduados se redujeron en un porcentaje bastante mínimo? ¿Se podría decir que la exigencia de la carrera era bastante fuerte? ¿Cómo usted lo podría compartir en base a su experiencia? Bueno, en base a mi experiencia, lo que estoy refiriéndome pues es a los años del 86 al 92, un tiempo en que puedo decir que fue muy intenso, muy, muy, muy intenso. La dedicación era pues prácticamente absoluta para los estudios, sin perjuicio de que uno, debido a las facilidades de horarios, podía tener un tiempo para laborar, para trabajar a partir sería del tercer o cuarto ciclo, porque los primeros ciclos era imposible, realmente el Correcto. primero, segundo, tercer ciclo era imposible poder trabajar, era una dedicación tiempo completo.
Y luego de ello igual, había que mantenerse, estarse muy, muy atentos, muy despiertos para poder culminar la carrera. Los profesores muy rigurosos y se distinguía en materia, al menos en derecho, la combinación de los aspectos no solamente escritos, sino también orales. Los exámenes orales eran bastante recurrentes. Entonces, el examen oral está a lo largo de la carrera, tiene una dosis, ¿no? De una adrenalina particular. Puede ser muy, a veces muy injusto, ¿no? Porque de repente te tocan dos, tres preguntas y o te pones nervioso o de repente no es un parámetro pedagógico el más idóneo como para venir y calificar. Pero era lo que nosotros nos expusimos generalmente, ¿no? Profesores, tribunales de profesores. Entonces, bastante exigencia y por eso era la depuración. No es que había un abandono, una deserción en el camino porque a alguien no le gustaba la facultad. No, sino que sencillamente era porque no podía seguir, ¿no? Era porque te llegaba la tercera matrícula y la perdías y la perdías. O sea, no Correcto, es se perdía la carrera. andaba con contemplaciones, que pobrecito, que es la tercera, que ya dejarlo pasar, el tercer intento, que no, 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 nada, nada de eso. Y no había en nosotros, en el estudiantado, ninguna posibilidad de pasar si no era preparándose, estudiando intensamente y concentrándose en sus estudios. Eso era, ¿no? Nuestra prioridad. Perfecto, abogado. Muchísimas gracias por darnos a conocer cómo fue su experiencia dentro de las aulas de la Universidad Católica, si no me equivoco, en el año 86, ¿verdad? Sí, ahí empecé, ¿no? Perfecto, ahí empezó y ya se graduó, asumo que en el año 91. En el 92, ya nos graduamos en la promoción del 92, porque en el 86 ingresé al preuniversitario. Y bueno, en el 92 yo no lo podía creer. Recuerdo tanto que tan, tan intensa había sido el día a día de la carrera, que cuando finalmente llegó el día de la graduación, porque en eso también se ha distinguido la universidad, no sé si sigue así, pero la graduación te bota con todo, ¿no? O sea, te dan el título y chao, ¿no? Ya no tienes más nada que hacer, ¿no? Claro. Entonces, cuando me parecía increíble haber terminado la carrera, porque al día siguiente haber recibido el título y saber que no tenía que levantarme tan temprano, tan de madrugada, ¿no? Y era como que algo faltaba, algo faltaba, algo faltaba. Y no, la realidad era que ya había terminado, ¿no? Terminé muy Claro. joven, a los 23 Después años. de tanto tiempo de estudio, de llevar una metodología rigurosa en cuanto a estudios, tener que levantarse, a asistir a clases, tener que laborar. Ya el hecho de haber salido de esa etapa de su vida le causó un pequeño shock porque ya tenía muchísimo más tiempo libre para usted y no tenía que dedicarle tanto tiempo a la universidad. Abogado, Exactamente, ¿no? yo sí, yo quiero agradecerle muchísimo por compartirnos su experiencia dentro de la universidad y con esto de aquí vamos a ir a nuestro primer corte del programa, pero nuestros amigos televidentes que nos están viendo por la señal de UCSG Televisión, no se despeguen porque ya volvemos con mucho más aquí en Agenda Universitaria. Regresamos con mucho más acá en Agenda Universitaria. Estamos en el segundo bloque y estamos hablando con el abogado Henry Taylor. Él es actualmente juez provincial de la Corte del Guayas, es abogado, especialista en derecho y doctor en jurisprudencia. En el bloque anterior conocimos un poquito acerca de cómo fue su vida universitaria, qué tan exigente fue estudiar en la Universidad Católica. Y ahora vamos a conocer un poquito acerca de qué pasó después de graduarse en la universidad. ¿Cómo el hecho de haberse graduado en la Universidad Católica le abrieron las puertas al ámbito laboral? Cuéntanos un poquito más, abogado. Bueno, muchas gracias. En el ámbito laboral, yo muy agradecido con la universidad porque no solamente fue
en una preparación en el orden académico. Yo tuve la oportunidad de trabajar dentro de la universidad. Realmente mi primer trabajo fue dentro de la Universidad Católica porque apliqué a la bolsa de empleos. Entonces, Perfecto. claro, fue a nivel de archivo, a nivel administrativo, pero inmediatamente también estando, haber tenido en mi segundo o tercer año de estudios universitarios, pude ingresar al consultorio jurídico de la universidad, pero como empleado de planta. Entonces resulta que yo todos los días tenía una práctica permanente. Tengo una práctica permanente. En ese entonces el estudio jurídico estaba dirigido por la doctora Mariana Argudo, que en paz descanse, una mujer sumamente vertical, una docente de primer orden. Y ello me inspiró y me formó, no solamente en el orden, como decía, intelectual académico, sino aún también en el ejercicio de la profesión y aún también en los valores para ejercer la misma. Es una formación completa, integral, de tal manera que cuando yo salgo de la universidad, yo ya tenía recorrido, por así decirlo, ¿no? Muy joven, pero con recorrido, y ello me permitió inmediatamente poder abrir una oficina particular e ingresar a la competencia intensa, ¿no? Del libre ejercicio profesional, que es como me formé. Ahora, hubo una pausa en mi ejercicio profesional porque viajé a seguir estudiando una línea distinta, como es la teología, algo diferente. Estudié teología, luego regreso a los 4 años al país y seguí con la línea del derecho, porque la formación recibida en la universidad fue lo suficiente como para venir y empatarme una vez más en el ruedo laboral del libre ejercicio. Y así estuve aproximadamente 15 años de ejercicio profesional. Posteriormente me seguí formando en la Universidad Católica porque los estudios de posgrados a nivel de diplomado, a nivel de especialidad y doctor en jurisprudencia, todos son de la Universidad Católica, ¿verdad? Todos son de mi alma mater, ¿no? De la cual me siento sumamente agradecido. Abogado, Entonces, ¿y cómo fue esta experiencia al momento de volver a la Universidad Católica, ya graduado de jurisprudencia, pero para dar ese siguiente paso a la excelencia, que es conseguir un título más arriba de ser un abogado, ahora de especializarse en algo como doctor en jurisprudencia? Bueno, una decisión, y tuve docentes que me impulsaron, docentes que estaban apoyándome, porque relativamente cuando uno está en el pregrado, hay, vamos a llamarle, una cierta presión del día a día. Ya a nivel del posgrado, ya es una decisión del que estudia, ¿no? Del estudiante. En este caso, yo tenía que hacer una tesis rigurosa de una investigación jurídica para el doctorado en jurisprudencia, la cual falló la primera, mi primer tema, no logré terminarlo, razones de distinta índole, tuve dificultades en la investigación. Recordemos que en ese tiempo, más o menos, estamos hablando antes por el año 2000, el tema ya, claro, ya se contaba con la herramienta del Internet, pero no era muy No era muy difundido. avanzado, Era muy exacto. avanzado como lo tenemos 20 años después, ¿no? Entonces, las investigaciones eran biblioteca, eran a través de libros, era diferente, ¿no? Entonces, eso hacía un poco más complicado el acceso a las fuentes y todo esto, ¿no? Pero posteriormente seguí, cambié de tema, tuve otro docente más. Mi primer docente, a quien agradezco muchísimo, el doctor Nicolás Parducci, un excelente docente que me impulsó a seguir avanzando, luego el doctor Aquiles Regail Santisteban, que me impulsó a seguir en los estudios de posgrados, y finalmente pues terminé y pude graduarme. Todo esto pues abonó a que posteriormente ingresara hace más o menos 15 años a una carrera que realmente no la había pensado en detalle, pero que llegó la oportunidad y me he mantenido, que es en el tema de impartir justicia. Perfecto, doctor. Luego de esos 15 años que ya llega esta decisión de impartir justicia, ¿cómo usted ingresa a ser parte de juez tribunal de la Corte de Guayas, que es un cargo gigante, diría yo, con muchísima responsabilidad, porque usted es una persona que tiene que tomar decisiones en base de diferentes aspectos que se le presentan?
Bueno, ha sido algo paso a paso, porque para llegar a la corte, eso digamos que es en la última etapa de mi trayectoria como judicial al momento, sino que primero comencé como juez de primer nivel en el ámbito de la flagrancia en materia penal, posteriormente como juez de etapa intermedia, la primera parte del proceso penal. Después avancé a ser juez de tribunal de garantías penales en distintas ciudades de la provincia del Guayas. Posteriormente avancé en la parte del Consejo de la Judicatura, la parte administrativa de la función judicial. Y finalmente, en el año 2014 aproximadamente, participo en un concurso para juez de sala provincial, en donde gano. Y entonces ingreso primero a la sala de lo laboral, donde estuve un tiempo, un año aproximadamente, posteriormente 3 años en la sala de lo penal de esta Corte del Guayas, y actualmente en la sala de familia. En este instante estoy aquí en la sede del quinto piso de la Corte, en la sala de familia, en niñez y adolescentes infractores de la provincia del Guayas. Perfecto, abogado. Un proceso que, por lo que usted me acaba de contar, de muchísimos años, de mucho sacrificio, de mucho estudio. ¿Cómo usted se siente actualmente al saber que ha llegado a una meta tan importante en su carrera como jurista? Bueno, agradecido con Dios, agradecido con mis padres que me pudieron dar el respaldo fundamental para todo esto, con la universidad a la cual aprecio, amo entrañablemente, la Universidad Católica, y porque más allá de que uno siempre tiene que seguir estudiando, actualmente sigo estudiando, estoy estudiando Perfecto. un PhD en la Universidad de Mar del Plata, Argentina. Ya no es la Universidad Católica esta vez. ¿No? Entonces, uno tiene que seguirse formando. Las ciencias avanzan y por lo tanto uno tiene que estar actualizándose permanentemente. Pero las bases son fundamentales, ¿no? Y esas bases que son el fundamento para un edificio. Entonces me los dio la universidad en mi juventud, en mi primer tiempo de estudiante, ¿no? De lo cual es algo muy valioso. Perfecto, doctor. Con estas grandes palabras me voy a quedar, por ejemplo, de que hay que seguir estudiando porque la ciencia avanza, pero las bases son las mismas. Me voy a ir a un pequeño corte. En este corte del segundo bloque y en el tercer bloque vamos a hablar sobre ese estudio que usted tuvo de la teología y un poquito acerca de qué le puede recomendar a los estudiantes de la Universidad Católica. Ya regresamos con este segundo bloque, volvemos con más. Estamos en el tercer bloque de Agenda Universitaria, estamos hablando con el abogado Henry Taylor, nos ha contado muchísimo acerca de sus estudios en jurisprudencia, de cómo aún sigue estudiando, sacando ya, por ejemplo, nuevos títulos como un PhD. Y también dándonos conocimiento y dándonos consejos de que nunca dejemos de estudiar porque la ciencia evoluciona todos los días. Abogado, quiero que me cuente un poquito acerca de ese estudio en teología que tuvo, por qué lo hizo, cómo, por ejemplo, lo puede empatar con el derecho. Bueno, antiguamente, ¿no? Antiguamente el derecho y la teología estaban muy relacionados, ¿no? De hecho, tenemos el derecho canónico, por ejemplo, ¿no? Que nosotros Exacto. inclusive lo estudiamos en la universidad, no muy profundamente, pero lo estudiamos, derecho canónico. Estudiamos también, entiendo que en todas las carreras existe teología, también, ¿no? No se estudia profundamente, pero hay bases, hay principios. Y bueno, mi inclinación fue por eso, fueron por las bases, por los principios, por conocer la fuente primaria que tenemos desde una perspectiva cristiana, como son las escrituras, como es la Biblia. Entonces me interesé en poder profundizar en esos estudios y emigré. Estuve en Centroamérica y viví interno 4 años.
casi como monje, pero luego de terminar una licenciatura en esa línea, pues ¿cómo la empaté? Yo le diría que el derecho es una ciencia social en donde el núcleo central es la interrelación de los seres humanos. Y los seres humanos somos seres sumamente complejos, que no solamente tenemos una parte material o física, sino una parte inmaterial, que es la que trasciende. Esa parte inmaterial, en donde está la psiquis, está el alma, está el espíritu, eso es tan complejo, es tan difícil de poderlo entender, que requiere la integración de algunas ciencias y de algunos saberes. Entonces, yo traté a través de la filosofía, y lo trato a través de la filosofía, a través de la teología, de poder integrar al ser humano en sociedad, entenderlo cabalmente para efectos de poder aplicar o de poder aportar o avanzar una norma jurídica. En este momento, yo soy un operador de justicia, un aplicador de normas, básicamente, pero sigo estudiando a efectos de también en algún momento proponer normas, ¿no? Entonces, pero para Perfecto. proponer normas se necesita entender un poco más al ser humano en sociedad. Entonces, de alguna forma así integro, ¿no? Esos estudios, porque la teología también es una ciencia, la teología parte de aspectos de fe, pero la teología también es ciencia y hay que seguirla estudiando para poderla seguir entendiendo en la actualidad. Permítame felicitarlo, abogado, porque el concepto que usted maneja es un concepto bastante prolijo y busca que toda la sociedad se mantenga en un equilibrio y que no haya ningún tipo de problemas en cuanto a leyes, que todo sea de manera justa. Entonces, permítame felicitarlo, abogado, porque está buscando un fin que ayude a toda la sociedad y no a ciertos sectores. Abogado, ya para ir culminando un poquito la entrevista, la verdad es que estoy bastante, bastante feliz por poder adquirir todos estos conocimientos que usted me ha dado en esta entrevista. Quisiera que le dé un pequeño, bueno, un pequeño consejo, sino que le dé un consejo a los estudiantes de la Facultad de Derecho, por ejemplo, los estudiantes que recién están empezando, los que ya van por la mitad o los que están por graduarse. Un consejo, una recomendación. Bueno, yo diría que lo más importante es realmente amar lo que se hace, ¿no? Indistintamente de que sea la carrera de derecho o que sea alguna otra carrera. Encontrar la identificación de mi esencia como persona en lo que estoy haciendo. Para poder dedicarme, tener ganas de alcanzar la excelencia. Porque si no se parte de eso, ¿no? De ese plus individual, del querer y de amar lo que se está haciendo, entonces es un poco difícil, ¿no? Sería una carga, un peso, una cruz, ¿no? Entonces yo diría eso, ¿no? Yo diría que una vez que se identifica con lo que quiere y que tiene y que lucha por esa visión, a veces las circunstancias de la vida nos podrían llevar a seguir alguna carrera por alguna recomendación de algún familiar o a veces por la imposición de algún pariente, que por la trayectoria, que por la tradición, que por la herencia de los padres, qué sé yo, que sigamos una misma. O sea, eso puede tener su momento o su lugar, pero ¿sabe qué? Esfuérzate, yo diría, a los estudiantes en alcanzar su Perfecto. sueño, ¿no? A esforzarse por estudiar lo que le gusta. Y una vez que está en lo que le gusta, no aflojar la marca. Entonces, esforzarse día a día, leer mucho, cuestionarse todo y retener lo bueno. Abogado, quiero agradecerle muchísimo por estar hoy aquí en Agenda Universitaria, por darnos a conocer su experiencia dentro del aula de clases de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, también por contarnos un poquito acerca de su vida laboral, de cómo por medio del estudio se puede llegar a grandes cosas. Y pues nada, muchísimas gracias, abogado.
Pues muchas gracias también a ustedes, un gustazo también estar aquí y a las órdenes siempre. Esto ha sido todo por hoy en Agenda Universitaria. Yo soy Luis Lendires y nos vemos en una próxima ocasión.